Nos encontramos acá en calle Carlos Walker, en donde a mi espalda se encuentran las dependencias, las ex dependencias de Caja Los Andes, en donde su dueño ha decidido poner estos edificios a disposición de la comunidad y del alcalde Jaime González Ramírez para alguna eventual emergencia con respecto a la contingencia de coronavirus. En esta oportunidad entonces le ha entregado las llaves a la primera autoridad comunal. Pasemos a revisar las declaraciones. Es un poco cooperar un poco con la ciudadanía, que tengo esta dependencia desocupada. Con toda esta crisis, estos virus que está haciendo tanto daño, y es poder apoyar un poco al alcalde y a la comunidad, poder facilitar estas oficinas para que él las ocupe, para ya sea vacunatorio o lo que él requiera. No sé, será 2, 3 meses, 4 meses lo que dure esto, para que él disponga de esto. Esto es algo sin costo, va a ser solo prestado. Bueno, ante la emergencia sanitaria tan grave que vive nuestro país y el mundo, sin duda, para poder sacar adelante y tener los menores costos posibles, todos tenemos que colaborar. Y yo quiero agradecer hoy día, a nombre de la ciudadanía, de la comunidad de San Vicente, este gesto que está teniendo don José Messen, un empresario de nuestra comuna, un sanvicentano de toda la vida, que me llamó y me dijo: yo tengo una dependencia que pudiera ocuparse para la emergencia. Así que hoy día hemos venido a ver el lugar donde funcionaba la Caja de los Andes anteriormente, al lado de la plaza prácticamente. He venido con el jefe de salud, con la directora de desarrollo comunitario, porque con ellos estamos haciendo el proceso de vacunación, y tenemos otras intervenciones para la emergencia que tenemos que irla resolviendo. Así que esto va a ser muy útil para nosotros. Don José nos ha dicho que él la va a facilitar mientras dure la situación de emergencia en el país. Así que yo le agradezco como alcalde, a nombre de la comunidad de San Vicente, porque esto sin costo para nosotros es una ayuda muy importante y que sin duda nos va a servir para ir resolviendo distintos temas estratégicos para enfrentar este tema, porque aquí todas las instituciones están superadas. El hospital está superado, las instituciones del Estado, los municipios. Entonces, de alguna manera, colaborar entre todos es la única manera de enfrentar esto que nos afecta a todos. Como siempre, hacemos el llamado a que se informen solamente por los canales oficiales a nivel nacional, también en lo comunal, como las redes sociales de la ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. Y la invitación que hacemos siempre a quienes puedan hacerlo: por favor, quédense en sus casas.